¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Buenas noches, bienvenidos nuevamente a nuestro informativo municipal Puerto de Noticias en la gestión de Gustavo González, comenzando la última presentación de la semana. David, buenas noches. Buenas noches, Nadia, ¿cómo estás? Muy bien, hoy comenzando con toda la información municipal, día muy importante en lo que tiene que ver con la comunidad de Ciadense, pero además hay mucha información deportiva. Correcto, porque vamos a comenzar el noticiero de hoy con una entrevista al instructor de taekwondo Juan María Espotorno. ¿Por qué? Porque la Escuela Municipal Walter Álvarez va a participar en un torneo en Caleta Olivia, torneo Copa Día del Niño. Es el torneo más importante para la gente adepta al taekwondo porque nuclea todas las instituciones y todas las escuelas que conduce el Sabonín Fernando Tapia. Correcto. Y hacemos una pausa con el tema de la entrevista. Les recordamos que están abiertas las inscripciones todo el año en la escuela de taekwondo y es muy bueno, tanto para niños como para adultos. Lo veo, ahí sí. Practicando la disciplina. No me vendría mal porque es una disciplina que ayuda a recuperar elasticidad, flexibilidad, así que aquellos que hace tiempo que no practican ningún deporte, un poquito de taekwondo no viene nada mal. Estas son las noticias del día, comenzamos de esta manera, estamos en nuestro informativo municipal Puerto de Noticias, comenzamos. Así, estamos entrenando para el torneo de Caleta Olivia. Vamos el día sábado 11 en un vehículo municipal. Salimos 6 de la mañana del Puchito Tey. Así que bueno, estamos felices. Y la escuela muy bien. La verdad que con muchos alumnos, como podrás ver, estos son la mayoría, son los que están entrenando para el día de la competencia. Faltan algunos que están designados para otro día. Pero bueno, acá estamos con ellos trabajando a full para el día de, para dar un buen, tener un buen resultado en la competencia. ¿Cómo es este torneo de Caleta que nos dijeron que es el más importante en esta Copa de Día del Niño? Sí, mira, yo hace unos años que siempre íbamos cuando estaba, te recordarás, en la época de Walter, estábamos, sí, participábamos de ese torneo. Después por diferencias no, un par de años que no fuimos. Y bueno, ahora fuimos invitados nuevamente a ir, nos pone feliz porque el taekwondo es uno solo y bueno, hay que participar y es el bien de los chicos. En realidad el fin que se busca es que los chicos crezcan, para eso estamos los instructores, para apoyarlos y a enseñarles, así que sí, es un torneo muy importante en la provincia, te diría el más importante, tiene una convocatoria numerosa que convoca a Fernando Tapia, y bueno, creo que van todas las escuelas de la provincia y de Chubut seguramente, y no sé si hay algunas escuelas invitadas de otras provincias. A nivel municipal, ¿cuántos chicos estarían viajando? A nivel municipal la escuela lleva 27 competidores. 27 competidores de los cuales me tengo que hacer cargo como soy un papá de todos. Pero bueno, gracias a Dios, las mamás me acompañan, va un grupo de madres dedicadas y con misiones designadas para asistirme y van dos cinturones negros que compiten, yo como instructor y bueno, el resto son todos ellos, son todos la parte de infantiles y después está a las 8. A las 20 horas llega el grupo de juveniles y adultos, que son cerca de 13 los que van, más o menos. La escuela ha crecido un montón, la verdad. Sí, y son muchos años, hace 17 años que estamos con la escuela. No te olvides, esta escuela la funda Walter, con toda la intención que perdure en el tiempo. Y bueno, lo bueno es que ha perdurado, ha crecido, hemos tenido épocas difíciles, no por alumnos, sino por lugares físicos para entrenar. Hemos generado muchos instructores, no te olvides que todos los instructores que están dando clases acá en la localidad, todos fueron alumnos de Walter y en un momento fueron alumnos míos, en algún momento, y bueno, crecieron, se expanden, eso es lo bueno, que crezcan y si superan a los instructores, a los maestros, mejor. Así que bueno, feliz. Son los padres de la criatura, digamos. Sí, la verdad que sí, no sé si es bueno o malo, pero nada, sí, es muy bueno. Es muy bueno porque los chicos vienen, hay mucha convocatoria de taekwondo, todas las escuelas que están hoy acá en la localidad tienen todas muchos alumnos, quiere decir que ha gustado, está bien impartido, y bueno, los resultados están a la vista. En pocos años el taekwondo en Puerto Deseado tomó un auge que no lo tuvo durante muchos años, y gracias a Dios estamos, no creo que compitamos con fútbol porque nos matan, pero bueno, hacemos lo nuestro, lo hacemos bien. Te pregunto, en este torneo que es tan integrador para el taekwondo, ¿uno busca como instructor resultados, busca compartir, busca la convivencia?
Mira, el compartir con los chicos y la camaradería, al menos mi escuela, ¿no? Y la camaradería que se genera en los torneos es la parte primordial. Nosotros somos una escuela municipal donde se busca la contención de los chicos en su totalidad. O sea, esto ya de por sí, el objetivo planteado por el municipio es distinto a una escuela privada que puede buscar un campeón o sacar un destacado para proyectarlo a un campeonato mundial. Continuamos con más información en Puerto de Noticias. Hoy un día muy especial para Puerto Deseado. Hubo una reunión muy importante y un acto en la Sala San Martín. Tengo que contarte a vos, David, y a toda la gente, este proyecto que comenzó hace más de 4 años, porque en 2014 se anunciaba lo que iban a hacer las 150 viviendas en ese momento. Finalmente, por una cuestión de terrenos en nuestra comunidad, quedaron solamente 103. Pero hoy, en la Sala San Martín, pasada a las 12 del mediodía, se hizo esta firma, este convenio entre Nación y el municipio para finalmente los vecinos de Puerto Deseado puedan tener su problema habitacional. Por eso Gustavo González, intendente de Puerto Deseado, fue el anfitrión junto a autoridades nacionales y esto pasaba hoy cerca del mediodía. La verdad que estamos muy muy felices de estar acá, dar inicio a estas obras que tanto tiempo hemos esperado. En coordinación conjuntamente con el municipio, en coordinación con el senador, con los gremios participantes. Finalmente, después de tanto esfuerzo y dedicación, podemos dar inicio a estas obras tan esperadas para ustedes. Realmente este proyecto de viviendas se enmarca dentro del programa de entidades intermedias, por el cual el programa lo que busca es para beneficiarios de aquellos gremios, entidades intermedias, poder justamente acceder al sueño de la casa propia. Este es un proyecto, como ustedes todos bien saben, de 103 viviendas, aproximadamente tiene un presupuesto, el Estado Nacional va justamente a financiar unos 150 millones de pesos, de los cuales las viviendas, el 80-90% las financia el Estado Nacional, el resto serán financiados con obras de infraestructura por el municipio. Realmente yo quiero con mucho orgullo comentarles que a los santacruceses, a los deseadenses, realmente que este nuevo proyecto se enmarca dentro de lo que son los valores de transparencia que el presidente Mauricio Macri nos inculca permanentemente. Nosotros estamos a través de una nueva operatoria, a través de un fideicomiso, fondo fiduciario para recuperar la inversión que realmente estamos haciendo y que con voluntad y con compromiso realmente y sin signo político, si hacemos las cosas bien, las obras realmente llegan a la gente. Para nosotros creo que es un día especial en donde estamos recibiendo autoridades nacionales de la Secretaría de Vivienda, en el caso de Sergio Macero, acá Marcelo Bussolini, por supuesto que también la presencia de legisladores nacionales, como es Nadia Ricci y el senador Eduardo Costa. No fue un camino, creo que fácil de transitar, pero cuando vemos que hay voluntades, como la que han puesto ustedes, de poder encarar este proyecto, que es un proyecto, si mal no recuerdo, que viene del año 2014, en donde se inició ese expediente, en donde hubo personas y vecinos de nuestra localidad que hicieron todo lo que tenían que hacer para poder avanzar en este proyecto. Y esto, como lo resaltó Marcelo, creo que también lo tenemos que resaltar nosotros, el trabajo que ha realizado Tito Córdoba y también y gente de gremios que lo han acompañado y han apoyado justamente en cada viaje que ha realizado a Buenos Aires, y que nosotros en esto también pusimos todas las herramientas necesarias por parte de la municipalidad para poder acompañar ese proyecto. No fue un proyecto fácil, en donde hemos trabajado también incansablemente desde la Secretaría de Planeamiento Urbano, desde Fabricio Roble y todo su equipo de trabajo, digamos, para poder presentar la documentación realmente como había que presentarla. Por supuesto que son muchos requisitos, pero creo que también hemos estado a la altura de las circunstancias. Y esto también tengo que decirlo con total sinceridad. De las veces que, digamos, que Tito lo conocemos todo, que, digamos, nos inculcaba y nos presionaba, que está bien, digamos, para que nosotros hagamos los llamados correspondientes a la Secretaría de Nación,
pero también cuando llamamos a la Secretaría de Nación siempre había una respuesta desde ese lugar. Y en esto tengo que agradecer a Marcelo y a Sergio porque siempre nos atendieron ante los pedidos y las demandas que tenemos como desadencia y que tienen ustedes como vecinos. Son 103 soluciones habitacionales que van a ser destinadas justamente a muchos de nuestros vecinos, y esto no solamente viene a satisfacer la demanda habitacional que tenemos, sino también va a generar trabajo para todas aquellas personas que trabajan en la construcción, en el caso de los compañeros acá también de la UOCRA. Así que bueno, agradecimiento para todos ustedes por la paciencia, por la perseverancia y por todo lo que pusieron justamente para que esto pueda salir. Esto no es un logro solamente del Estado municipal y del Estado nacional, sino creo que es un logro de las 103 familias que, si Dios quiere, van a ser adjudicatarias de esas viviendas dentro de muy poco tiempo. Muchas gracias. Y ustedes veían recién en las imágenes y también escuchaban la palabra del intendente junto al director nacional de políticas habitacionales sobre cómo se había dado este marco. Nosotros, cuando se hizo la firma de convenio, estuvimos charlando con él. Correcto, nuestras cámaras entrevistaron a Marcos Busolini, director nacional de políticas habitacionales, porque se concretó la firma del convenio entre el ente nacional y el ejecutivo municipal para la construcción de las 103 viviendas. Y esto nos decía. La verdad que ha sido un trabajo muy coordinado, realmente hay que decirlo, muy coordinado entre el municipio, los gremios y la Secretaría de Vivienda. Fue un trabajo largo de casi 2 años. Nosotros estamos modificando la política de vivienda, por lo cual se demoró un poquito la firma, digamos, de este inicio de acta, pero estamos convencidos que lo que estamos haciendo es realmente muy bien y vamos a beneficiar a 103 familias deseadenses. En este caso, el proyecto original demandaba casi 150, después por una cuestión de terrenos acá se achicó el número. ¿Cómo es la distribución o la política que está implementando el Estado Nacional con todos los municipios? Lo que estamos implementando en cuanto a lo que es la entrega de viviendas, la entrega tiene la responsabilidad del municipio en poder darnos de alguna manera el listado o los beneficiarios de aquellas viviendas. Esos beneficiarios se cruzan con algunas bases de datos que tenemos nosotros, el sistema, el SIGEVE, y en ese sentido los beneficiarios o las familias beneficiarias serán aquellas que cumplan los requisitos que nosotros demandamos de alguna manera en cuanto a lo que es la entrega de vivienda, ¿no? Que digo, que sea vivienda única, permanente, etcétera, etcétera. ¿Cómo ha sido la respuesta de Puerto Deseado, no solamente en esta 103, sino además en esa ida y vuelta con los gremios de por medio? No, excelente. Desde el punto de vista, digamos, esto salió por la excelente coordinación entre el intendente, entre los gremios realmente, el senador Eduardo Costa, que también nos ayudó y nos facilitó justamente el diálogo con el municipio, y yo en mi speech dije justamente que Tito Córdoba había tenido mucho que ver, y lo quiero volver a decir, realmente fue muy tenaz y ha derrumbado paredes permanentemente. Usted y Banquera han sido las personas que más ha llamado. Definitivamente, obviamente tuvo desde el primer momento el apoyo del secretario de Vivienda, Iván Kerr. Y nosotros lo que tuvimos de alguna manera es que fuimos el brazo operativo de todo esto para que hoy podamos firmar el acta de inicio de obra. ¿Hay futuros proyectos para mancomunar el trabajo de de los municipios? Bueno, nosotros tenemos proyectos en todo el país de viviendas. La verdad que lo que pretendemos es que las provincias tengan nuevos proyectos, como decía también en mi discurso, queremos que las provincias puedan poner su FONAVI, su Fondo Nacional de Vivienda, justamente para hacer viviendas. Ahí realmente hay un fondo importante que tienen las provincias para poder seguir generando la oferta de viviendas y la necesidad de viviendas que tanto necesitamos, y poder de alguna manera seguir construyendo viviendas para los sectores más bajos de la población, aquellos que por alguna y otra razón no pueden acceder a crédito hipotecario a comprar una vivienda. Acá una de las problemáticas más importantes que siempre le dicen es cuándo saldrán viviendas para solteros, aquellos que tengan ganas de empezar de cero. Bueno, las viviendas es primera y única vivienda, por lo cual si aquellos solteros, aquellos beneficiarios que están ingresando o están entrando en una nueva etapa de su vida,
jóvenes parejas, etcétera, tienen la posibilidad también. Nosotros hay un mercado de crédito hipotecario que hoy por hoy está, digamos, muy activo, donde a través de la creación de la UBA el crédito hipotecario se está otorgando. Así que hoy me estaba justamente diciendo el intendente que habían otorgado acá en Puerto Deseado, la sucursal del Banco Nación, unos cuantos créditos hipotecarios, así que estamos también empujando desde ese punto de vista el crédito hipotecario, ¿no? Llega el momento de irnos a la pausa. Igual, antes que nos vayamos de tema, destaco y le hacemos un asterisco diferente a Aristides Tito Córdoba, que fue un gran luchador y peleador en lo que tiene que ver con estas viviendas, que inclusive lo ha destacado el intendente, lo han destacado las autoridades nacionales. Con Pedro Gutiérrez, que estuvimos hoy en el acto, también charlamos con él y lo vamos a dejar para el lunes, pero realmente lo notamos muy emocionado y a Córdoba con respecto a todo lo que sucedía en este acto institucional. Me imagino, se movió mucho durante mucho tiempo, sí, para llegar a esto también, ¿eh? Así es, pero bueno, David, es el momento del corte, tenemos que hacer la pausa, quédese con nosotros porque enseguida vamos a regresar con más títulos. Les recuerdo que toda la información del ámbito municipal la va a encontrar en nuestro sitio en internet, que es www.deseado.gov.ar. Visítenos, allí también va a poder hacer trámites municipales y desde allí también va a poder escuchar LRI 200 Radio Municipal online. Así es, nosotros los invitamos, hacemos el corte, enseguida revisamos porque nos faltan más información para este fin de semana. Continuamos con más información en Puerto de Noticias. Nuestras cámaras entrevistaron a la directora de la Biblioteca Florentino Ameguino. Hablamos de Graciela Arismendi. Armendariz. Ah, bueno, che. Sí, súper exhibitas. Es lo mismo. Bueno. Continuamos con más información en Puerto de Noticias y te comento que nuestras cámaras entrevistaron a la directora de la Biblioteca Municipal Florentino Ameguino, Graciela Armendariz. Un proyecto muy interesante que están desarrollando desde la biblioteca en conjunto con el grupo de personal que trabaja en el Centro Integrador Comunitario es no solamente darle contención a los chicos que asisten a esa dependencia municipal, sino también involucrarlos con otros edificios públicos y con la historia de Puerto Deseado. ¿Qué es lo que le proponen? ¿Qué es la actividad del fin de semana finalmente, que es más que libros? Reunir a todos los chicos en el SIC, que a través del colectivo municipal puedan ir a los distintos museos, no solamente el de la estación, el Grosowski y hoy el Policlínico, sino también que vayan conociendo cómo es la historia de la localidad. De esta manera, ¿qué generamos? Que ellos también sean agentes multiplicadores para defender, obviamente, el lugar en el que vivimos. Correcto. Con más que libros vinculan juegos, lectura y conocimiento de nuestra historia. Por supuesto, la propuesta para todos los chicos que tengan ganas de sumarse es este sábado, pero mejor escuchamos a la directora de la Biblioteca Florentino Ameguino, que nos brinda detalles con respecto a la actividad. Estamos con la directora de la Biblioteca Municipal, Graciela Armendariz. Este fin de semana se viene una nueva actividad que es Más que Libros con los chicos del SIC. Así es, así que bueno, hacemos la invitación a todos los chicos este sábado 11 a partir de las 14:30 va a ser la concentración en el SIC. Esta vez vamos a salir a hacer el recorrido a los museos del pueblo y el ex policlínico. Coordinamos con Rosa Arabales la visita, así que ella nos va a estar esperando con actividades para los chicos ese día. ¿Cómo surge esta iniciativa de que los chicos puedan recorrer otros edificios culturales que tiene Puerto Deseado y también conocer un poco la historia? Mira, la idea sale porque uno es de Deseado, y hay muchos chiquitos que no conocen la historia de Deseado, entonces nosotros pensamos, a ver, ¿cómo podemos llegar a ellos y que conozcan un poquito de nuestra historia? Lo hablamos con las chicas y bueno, salió esto, surgió esto de decir, bueno, vamos a llevarlo y que a través del juego y de los videos que les pueden llegar a mostrar, que ellos vayan conociendo la historia, todo acorde a la edad de los chicos. Esta iniciativa parte desde el SIC, pero además es un grupo variado de edades. Sí, tenemos manejamos edades de los 5 años hasta los 13, 14 y hay chicos más grandes también, sí. ¿Cómo fue la experiencia de primero participar y meter un poco la biblioteca dentro de este centro integrador? Primero era una prueba piloto, llevar algunos libros y de a poco los chicos se fueron metiendo. La verdad que para nosotros fue todo un desafío decir, bueno, vamos a ir a probar. Y no, nos vimos que hacía falta una biblioteca,
primero costó que los chicos entiendan qué función cumplíamos nosotros. O sea, ellos pasaban y veían que habían libros y no sabían para qué, hasta que, bueno, les hicimos entender que pueden ir, buscar libro, información, hacer la tarea. Las chicas también les ayudan a hacer tareas. Así que recién, ahora de a poquito, los chicos van agarrando este hábito. Nosotros ya hace un año y algo que estamos ahí, y recién ahora es como que están entendiendo cuál es la función de la biblioteca en el barrio. ¿Qué es lo más difícil? ¿Buscar a los chicos, que los chicos se queden, o dejarlos por ahí con actividades variadas y que ellos de a poco vayan descubriendo? No, que se queden, ¿no? Porque los chicos van tempranísimo y no se quieren ir, les encanta estar ahí. Yo recién vengo del SIC y los chicos están ahí a partir de las, 10 de la mañana, 11, y están todo el día con nosotros. Y después actividades, ellos se aprenden a todas las actividades que hacemos, así que no tenemos problemas en eso. ¿Que no se convierte en guardería tampoco? No, eso tampoco. Ellos van, hacen sus talleres, pero bueno, yo te digo, a ellos les gusta, es su lugar, entonces ellos están contenidos ahí. Y por ahí nosotros preferimos que estén contenidos adentro del CID con las actividades que las chicas les presentan, no solo la biblioteca, sino están los talleres, antes que estén jugando en el medio de la calle, que sabemos que corren mucho peligro, porque sabemos que la zona donde está el SIC es tierra de nadie, entonces los coches pasan a muchísima velocidad, entonces, bueno, preferimos que estén ahí contenidos, ahí adentro. Reiteramos entonces la iniciativa y la actividad para mañana sábado a partir de las 2:30 de la tarde, ¿sale el colectivo municipal? No, concentramos 2:30 de la tarde, mañana sábado, el colectivo va a salir entre las 3:00, 3:15, sería el último viaje que hacemos. Tenemos una traffic, así que siempre manejamos 30 chicos al número de chicos que manejamos, así que calculamos que vamos a hacer 2-3 viajes seguros. Ya casi llegando al final de esta edición de Puerto de Noticias, vamos a presentar una entrevista con Belén Fiorentini. Ella es profesora de la Escuela Municipal de Mini Voley. Estuvimos ayer por la tarde junto a Martín Delgado recorriendo primero los gimnasios municipales y sobre todo para charlar con Belén, porque el fin de semana que viene la Escuela de Mini Voley, que se llama Cheche Soto, organiza un torneo para que puedan participar distintos equipos de la localidad, con la única finalidad de recaudar fondos para poder llegar al Patagónico de Madryn, que es a fin de mes y primeros días del mes de septiembre. Bien. ¿Qué hicieron? Juntaron además, sumaron a los chicos grandes, como le dicen ellos, para participar en el torneo Grand Prix, que comenzó ayer y se va a extender todo el fin de semana, y ellos desde la Escuela de Mini Voley van a, puede decir, trabajar la cantina para poder juntar algún que otro dinerillo. La verdad que el mini voley hace mucho tiempo que está parado, es una manera de motivarlo, por eso Belén nos cuenta todos los aspectos de cómo vienen trabajando con los más chiquitos en esta actividad deportiva. Bueno, estamos en el gimnasio municipal Puchito Tey, estamos con la profe Belén, coordinadora responsable de todo el mini voley de Puerto Deseado. Súper nerviosa, ansiosa, porque se viene el gran viaje para las más chiquitas. Sí, bueno, buenas noches ya. La verdad que felices, trabajamos todo el año junto a los papás para esta fecha. Es un patagónico que hace 4 años más o menos que no se realiza, así que las ganas, las ansias, y los chicos se lo merecen, la verdad, por el compromiso que tienen hacia el deporte. Bueno, justamente hablábamos de fondo, de recaudar dinero, nos toca el buffet este fin de semana y el próximo porque organizamos un torneo. Exacto, arrancamos este fin de con el buffet, así que todos los que quieran ir a ver los invitamos al Grand Prix, que se va a jugar acá en el Puchito Tey, y también el gimnasio Juanola, que es donde vamos a estar nosotros con el buffet. Y el fin de semana del 18 y el 19 largamos con un torneo mixto, donde vamos a tener un jugador por equipo federado, masculino y mujeres libres. La idea también es todo para recaudar fondos para el viaje, ya que hay costearlo y no es nada sencillo. ¿Quiénes pueden participar? ¿Puede ser el club de barrio, club de amigos, club de mamás? Club de mamás, club de papis. Es más, estamos armando un equipo con los papis de vóley, que te logré enganchar a algunos. Los que quieran, no importa si saben jugar, si no, la idea es venir, divertirse. Por eso el tema de los varones, que sea un solo federado, es esa la idea, de venir, divertirse, pasarla bien, y no que sea algo a matar, competitivo, donde nos condiciona a todos un poco. Así que la idea es que la pasemos bien un fin de semana largo y descansaríamos el lunes. Bien, o sea que 18 y 19. Exacto. Y después del 31 ya estamos saliendo para Madryn. Así que este mes viene completo. Belén, ¿cómo está el mini voley en Puerto Deseado? Una escuela que ha crecido año tras año y que hoy tiene un semillero bastante importante. Sí, la verdad, nosotros contentos. Yo empecé hace 5 años atrás, donde había solamente 5 alumnos, y el día de hoy, en el 2018, contamos con 70. O sea, el crecimiento que tuvo es
es muchísimo. ¿A qué se debe? No sé si es que cada vez el deporte es más popular, si tiene que ver también con por ahí cómo lo planteamos, ¿sí? Que la idea es que siempre nosotros se lo decimos a los papás, que es una mirada recreativa. Los chicos aprenden jugando, ¿sí? Después tienen todo, después de los 12 años tienen todo el tiempo del mundo para competir. La idea ahora es que vengan, se divierten, aprendan, pero siempre desde la mirada del juego. ¿Cómo está el vóley infantil en la provincia o en la zona? No se está moviendo nada, no vamos a mentir. Si nosotros no hacemos eventos, no hay torneos, no se genera. Recién ahora, por eso la idea de ir al Patagónico para llevarlos y que los chicos salgan. A ver, el deporte, uno se engancha al deporte mediante los viajes, el conociendo, la experiencia. Eso da que los chicos sigan después, se enganchen. Entonces, si nosotros no generamos, es muy difícil. La idea ahora de este, que después se genere uno en San Julián, nosotros siempre devolvemos la visita hacia donde vamos, entonces ahí se hace un ida y vuelta, donde se mueve un poco más. O sea que dentro de los viajes nos queda Madrid, 31 de agosto, 1 y 2 de septiembre prácticamente, después San Julián. Chiche, después de las Chiche, del fin de semana de octubre, nos iríamos a San Julián, venimos y ya nos quedaría noviembre los antiguos. Un calendario súper completo para este 2018. Exacto, así que espero que los disfruten los chicos, que se sumen, todavía están a tiempo, el que no se prendió a principio de año está a tiempo de venir, es un deporte lindo en equipo y la verdad que deja mucho, mucho aprendizaje. Y por lo pronto que nos acompañen en la cantina el fin de semana. Exacto, que vayan, no importa si se cobra o no se cobra, pero lleven unos pesitos, a ver, pizza, sándwich, gaseosas, todo para compartir, así que la idea es colaborar un poquito con los chicos. Es la hora 21, momento en que nosotros comenzamos a despedirnos con nuestras noticias municipales. En cámaras estuvieron Pedro Gutiérrez, Martín Delgado y Cristian Bamonde. Nosotros vamos a regresar el próximo lunes, agradecerle también, por supuesto, a Ariel Soto en lo que tiene que ver con la estética de este informativo municipal. El próximo lunes regresamos con toda la información en esta presentación que hacemos a diario en la señal de Canal 2. Buen viernes y buen fin de semana para todos. Esto es Puerto de Noticias, el informativo municipal en la gestión de Gustavo González. Buen fin de semana, hasta el lunes 20:30 horas.